suponía que a esta altura del encuentro podía estar hasta definido. No, pero es fútbol, ¿no? Claro, y en el anticipo de esta fecha y de este encuentro de fútbol, yo imagino... El remate a larga distancia, al arco, gol. ¡Gol! ¡Gol! Sí, de la Aurora, de la Aurora. Sorpresivo lo de Guaiguata, señoras y señores. Se animó a pegarle de 30 metros aproximadamente ese zapatazo con todo el empeine, señoras y señores. Mirá de dónde le pegó Guaiguata. Lo vio adelantado a Daniel Vaca y consigue el primero del cotejo cuando corría el minuto 16 de este segundo tiempo. Y vaya qué sorpresa. Tanto se dio el plantel gualdinegro que Guaiguata le convierte el primero.